¿Ya? ¿Por qué? Porque es un escáner que se hace en las estructuras óseas. No es sensible, pero no es específico, debido a que si tienes un paciente con cáncer de próstata y lo sometes a una gammagrafía, le pones el tecnecio 99, que es el radioactivo que se utiliza para identificar, este tecnecio se va a impregnar en todos los sitios donde haya un proceso inflamatorio. Entonces, si el paciente tiene 60 años y está debutando con problemas prostáticos y se le encuentra un nódulo en la próstata y en la tomografía ha captado contraste y le están pidiendo una gammagrafía ósea, esta gammagrafía ósea es el estudio que se hace, es como un survey óseo que se hace, o que algunos médicos lo piden, cuando le haces radiografía de cráneo, radiografía de columna cervical, le haces una radiografía pero completa al paciente. Es algo así, solo que en este caso es una gammagrafía ósea, y si tuviese problemas articulares, puede ser una gonartrosis el paciente, la captación del tecnecio 99 va ahí. No necesariamente significa que tiene una metástasis a ese nivel. Entonces es un examen que genera radiación, que usa tecnecio 99 y también ahora se está utilizando el 6FDG en estos pacientes, pero este estudio en realidad, aparte del radioactivo que te ponen, te somete a radiación. ¿Ya? Entonces eso considerarlo también dentro de los estudios que emiten radiación. Y los que no emiten radiación, está la ecografía y está la resonancia magnética, del cual vamos a pasar a hablar ahora. Uso de pulsos de radiofrecuencia en un campo magnético. Ojo, para entrar a una sala de resonancia, pues uno tiene que sacarse billeteras, sacarse llaves, sacarse relojes, no debe de tener nada mecánico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el resonador es un imán gigante. ¿Ya? Es un imán gigante. Entonces mucha gente que no lo sabe, que entra con la billetera y las tarjetas de crédito, pasaron por ahí, no se dieron cuenta, y esas tarjetas de crédito, en algunos casos suele pasar que se bloquean, se perdió su información y ya no sirve. Entonces siempre se le dice, no ingreses con nada de metal. Mucho menos a los pacientes que tienen la manía de usar estos piercings o estos tatuajes, ¿no? Que se colocan tatuajes, porque nunca saben la tinta con la que lo han utilizado, en realidad, ¿no? Depende de las personas que quieran hacérselo, pero muchas veces han pasado que están en el resonador y empiezan a gritar, ¿no? Y dicen, ah, no, siento que me están arrancando la piel, esto que otros háganlo. ¿Por qué? Porque se escribieron Daniela y Brian, y después están con el dolor porque usaron tinta que tenía un poco de sustancia metal. ¿Con qué trabaja el resonador? El resonador trabaja con protones de hidrógeno, que es en realidad la base del funcionamiento de la resonancia. ¿Y por qué con hidrógeno? Porque nuestro cuerpo está formado en su mayoría por qué? Por agua. El agua tiene hidrógeno. Entonces tú pones todos los satélites y empieza a hacer un cruce total de todo lo que son los iones, y es el campo magnético, y es lo que te va a reconstruir las imágenes. Ventajas. No genera radiación. Hay imágenes multiplanares ideales tanto para el sistema nervioso y el sistema músculo esquelético. Por eso, cuando tú pides una resonancia, si tú sospechas de una tumoración ósea, lo que tú vas a pedir es tomografía. Si tú ves que en la tomografía hay compromiso de partes blandas, lo primero que vas a pedir es una, porque ya le dije la tomo, la resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia te va a permitir ver la extensión de la lesión. ¿Ya? Sistema nervioso es una cosa espectacular. Con los chicos de... ¿Ustedes de qué ciclo son? Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno, ¿no?
noveno, todavía llegan en noveno. En noveno ciclo solo se lleva neurología o neuroradiología. Todo lo que son tumores del sistema nervioso central, lo que son los ictus, lo que son hematomas. La idea es que salgan en el momento al internado, por lo menos que te muestren una resonancia o que te muestren una tomografía, que tú puedas decir, ah, ya, este es un hematoma sutural, no es un hematoma medular, no es una hemorragia intracraneal, o este, por la edad del paciente, es un astrocitoma pilocítico, es un neuroblastoma, qué sé yo, lo que encuentren. Y aprender a identificarlos. Entonces, pero para eso tenemos que ir aprendiendo poco a poco, primero, cuál es el equipo que vamos a usar y cómo funciona ese equipo, ¿no? Porque si no, estamos en nada. Entonces, sirve mucho para lo que es sistema nervioso y para lo que es músculo esquelético, ¿ya? En los casos de cuando hay que hacer dirimencias, en algunos casos, como ese... Antes se utilizaba mucho la CEPRE para ver cálculos a nivel de colédoco. Hoy por hoy ya no tienes que hacer ninguna intervención, sino solo pides una colangioresonancia y la colangioresonancia te identifica la obstrucción a nivel de colédoco, dónde está, y según eso entrar a hacer el retiro del cálculo que esté a nivel de colédoco. Entonces ayuda. ¿Y qué más? ¿Cuál es el problema en el caso de la resonancia magnética? Uno son los costos. Son demasiado elevados. ¿Ya? Una resonancia te puede estar, entre el mejor de los casos, entre 600 a 900 soles. ¿Ya? Y si hay algunos que quieran pedir algún tipo de... Porque mucho depende de los protocolos con los que se trabaja. Ya más adelante van a ir viendo que la resonancia no es tampoco una cosa tan sencilla de llevarla, pero poco a poco, como los muchachos que ya han ido saliendo, digo, no sé si todavía mantendrán el conocimiento ahí, pero por lo menos salieron sabiendo las secuencias e identificando las secuencias, porque la resonancia es un mundo aparte. Tomografía, radiografía, ecografía, eso se maneja. Necesitamos una parte aparte, una cosa aparte para ver resonancia, pero empezando con ustedes desde ahora, pues vamos a. Me imagino que vamos a llegar a buen puerto. Poca disponibilidad. El resonador que hay en Tacna es en Remazú. Es un resonador de una tesis. Sí, creo que es de una. Es decir, pues, poquito antiguo para el mundo en el que estamos viviendo, pero es lo único que tenemos. Y bien o mal, ayuda en algunas cosas. Así que, por lo menos tenemos un resonador dental. Ya pronto lo tendremos en el hospital, que va a ser de 1.5, Dios mediante de 3, sería genial. Pero bueno, por ende, si solo hay uno en la ciudad, es poco disponible. Recordemos el tiempo que el paciente está dentro del resonador. Mínimo es 30 minutos. Entonces, muchas veces tienes que sedarlo. O sea, hay pacientes que tienen un problema de claustrofobia porque están entrando en un tubo y se sienten presionados, sienten que les falta el aire, más el ruido que se está haciendo en el equipo y la máquina que te está diciendo cada rato no se mueva porque tú te mueves, generaste un efecto. Un artefacto en la resonancia y hay que volver a empezar. Entonces, es un poco molesto por eso. Hoy por hoy tenemos equipos que son resonadores de campo abierto. Es mucho mejor para el paciente. En la clínica San Borja de Lima tenemos los resonadores que solo son para miembros. Se van, te ponen un super sillón, te ponen tus cositas ahí, todo para que te distraigas y te ponen la piernita justo en el tubito donde va a ir y te van a hacer la resonancia. Entonces te la pasas bien. Si es el miembro superior, igual solo metes el bracito y estás conversando y tu familia está ahí porque no genera redes, y te la pasas muy bien. Pero bueno, eso son en las clínicas privadas. En el Estado te metes al tubo y no te mueras, ¿no?
no hay de otro. Por eso es que la mayoría se tiene que sedar. Entonces es el tiempo, es el costo, es la disponibilidad. ¿Ya? Pero es un estudio de gran ayuda. Al menos, como ya les dije, sistema musculoesquelético, que es netamente para ver los estudios de todo lo que son ligamentos, tendones, músculos, que se puedan dar desde el tobillo, desde la punta del pie hasta la calor, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a lo que son las ventajas y desventajas de lo que son este es un equipo, este es un resonador, ese es el tubo en el cual ingresas. Entonces, ya de por sí, para algunos pacientes esto es claustrofóbico y poco manejable para algunos, más aún cuando son niños. En los casos de, esto es en resonancia, ¿ya? Las panangios se utilizan, como se los había mencionado la vez pasada, la panangio es con fluoroscopía, ¿ya? Es en sistema cine. Tú vas administrando la sustancia de contraste y el arco en C está girando alrededor, emitiendo radiación. Es otra de las cosas, el arco en C, que también deben considerarlo como equipo de radiación, que vienen a ver en las panangios, y empieza a girar todo el tubo y tú vas viendo cómo ingresa la sustancia de contraste, cómo va pasando a medida que la vas administrando. Y la radiación es continua, es bastante continua. Se hizo un estudio, no les voy a decir en qué hospital, eran 40 radiólogos y de los 40, 10 tenían hijos con malformaciones. Entonces esto un poquito les pone en altos la exposición a la radiación que se tiene. Si bien es cierto, hoy por hoy es mucho más, las medidas de seguridad son mucho más benevolentes y beneficiosas para el profesional que realiza el estudio, pero igual no estás exento, la radiación ingresa por donde sea. ¿Ya? Muchas veces te dicen, no, ponte tu chalequito adelante, pero la radiación sale, choca en ese muro plomado, regresa, entra por atrás, por todo lado, y estás así. Y dices, no, estaba protegido, tenía mi collarín. No, Wiflas, o sea, eso no es que estés protegido del todo, ¿no? Entonces el paciente, tú dices, no, el paciente no, como paciente no puedes exponerlo a eso. Oye, eso es una radiación. El problema es del personal que está todo el día ahí, que está viendo a veces 8, 9 o 10 estudios, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he sido residente, teníamos 4, 5 o 6 estudios, y a quién lo mandan, ¿no? Dicen, ya, oye, tú has venido a aprender, ¿no? Sí, doctor. Gracias. Y te vas muy contento pensando que estás haciendo lo mejor y estás en la vista de todos, y todo el mundo está bien cubierto y todo lo que es así. Sí, te dice, ¿no? Sí. Y de verdad, no saben la exposición, la exposición en la que se da. Te dice, no, pero tú estás solo un mes, nosotros llevamos acá cuántos años. Sí, pero en ese mes me han puesto peor que por el abrazo. Y muchas veces le dicen, oye, saque el pie de ahí, ya no estés eso. Ay, disculpa. Y cuando sales solo alumbra, ¿no? Porque está más irradiado que cualquier. Es parte. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Con esto yo creo que hemos terminado con todo lo que es las cosas más generales de los equipos que utilizamos, de las ventajas y de las desventajas de los equipos que tenemos, porque de aquí vamos a pasar ya a lo que es los estudios normales de lo que son tórax y de lo que es abdomen. Solo vamos a hablar de aquí en adelante hasta el cansancio, cómo tienen que describir una placa radiográfica, cómo mira una placa radiográfica, porque cuando les dicen, les ponen ahí la placa de tórax, ¿qué ven?
¿no? Y se están agrupando entre 5 o 6 y tapándose para que el doctor no te pregunte. Y a usted, ¿quién? ¿Yo? Y están abriendo el campo para que la pregunta sea para otro porque están en nada. Pues ustedes no van a llegar en nada cuando sean internos. Cuando ustedes lleguen a ser internos, les van a poner una placa. Doctor, ¿sabe qué? A mí me parece, ahí está, le hemos tomado una placa radiográfica y acá hay un patrón intersticial difuso. Esto no está en relación con un proceso neumónico. Esto es un paciente que de seguro el paciente viene con una tos de hace 3 días, porque eso está más en relación con un proceso inflamatorio. ¿Sí? Sí. Pero si no aprendiste nada, vas a hablar. Vas a hablar de nuevo. Bueno, si no hay más preguntas, muchachos, vamos a adelantar la clase porque lamentablemente algo sí les voy a pedir. Si quieren hacer su memorial para sacarme, háganlo de una vez, están a tiempo. Si no, les voy a pedir que entiendan mis horarios. A veces, yo lamentablemente por trabajo con muchas cosas paro viajando constantemente. Entonces estamos adelantando esta clase porque yo la próxima semana no estoy fuera, en noviembre igual también tengo que salir fuera, pero es por capacitaciones y vengo con lo último, que también puedo decírselo, si está en la, a la altura de la clase, directamente. Bien, eso es todo, muchas gracias.